con estos ojitos negros que se han de comer la tierra. Ay, madre, que yo lo vi. Ay, que lo vi con esa persona que de la cepa y guerra. Y es un cuchillo pa' mí. Ya les decía que iba a ser una noche de mucha inspiración. Luisa se coloca o deja que le coloque el micrófono. Vamos a ver aquí, por ejemplo. Aquí. He acertado la primera, ¿eh? La inspiración es una palabra que, bueno, es un estado, decía yo antes, al que también se refirió don Manuel Ortega Juárez muchas veces, cuando hacía una comparación entre lo que él era capaz de hacer cuando estaba inspirado y lo que hacía un torero cuando justamente estaba inspirado. No lo sabía, era lo que iba surgiendo como un río, ¿no, Luisa? Pues verás si es verdad lo que dices tú y lo que decía mi padre, que por ejemplo los ojitos negros hoy, que imagínate los años que hace que lo estoy cantando, pues había un momento en que yo veía a Arturo que se las veía venir con la orquesta porque el estribillo se lo cambiaba. Entraba antes de tiempo y ya doy cuenta de ello, pero el corazón mandaba y cuando manda el corazón hay que tener mucho cuidado de no perder la cabeza. Eso es. Por cierto, que esa compenetración, que es obligatoria, que es fundamental para que la inspiración en escena pues dé todo lo que puede dar de sí, imagino que os está sirviendo a vosotros como pareja, ¿no?, a lo largo de los años, puesto que os obliga también a estar más compenetrados. No.
Ahí no hay obligación. No. Ahí la pareja es como cuando se casa uno. O es feliz el primer día y lo es siempre, o no se comprende uno nunca, aunque se lleve 80 años casado. Supongo que esa opinión la comparte también ese hombre que está ahí enfrente, ¿no? Yo no sé lo que él pensará. Le pedimos que venga y nos lo diga. Por favor, Arturo, acércate. Abandona el piano. Hay algo, Arturo, que a mí me ocurre y supongo que le ocurre a mucha gente. Oyéndote a tocar, uno se acuerda, claro, de Manolo Caracol. ¿Quién aprendió más de quién? ¿Quién influyó más en quién? Porque da la impresión de que tus músicas están inspiradas por el estilo de Caracol. Y a lo mejor también se puede decir, en cierto sentido, bueno, lo contrario. Nos influimos mutuamente. Porque te voy a decir una cosa que a él le pasaba. Él muchas veces, porque era un hombre de una lucha muy grande, y la gente veía al Caracol en el escenario cantando. Pero es que muchas veces hasta pegaba carteles. Se cuidaba de todo y era un hombre que se irritaba, tenía carácter, le gustaban las cosas muy bien hechas y muchas veces pues se afectaba de la garganta. Y conmigo... Empezamos la pelea, mi padre nunca ha pegado cartel, le mandaba que los pegara. Bueno, sí, pero también muchas veces lo pegaba. Bueno. Mira, ya empezamos a pelear. Pues a él le pasaba una cosa conmigo, que decía, yo no sé lo que tiene el piano de Arturo, que muchas veces estoy rosadillo y cuantito lo escucho, me pongo claro. ¿Qué sitio los canasteros? ¿Qué lugar? Oh, maravilloso. Es como un venero por el que han salido tantas figuras importantes. La duquesa de Alba ya lo dijo, era el Teatro Real de los Gitanos. Efectivamente. Y así era. Bueno, esta noche no solo van a estar con nosotros, están con nosotros Luisa Ortega, Luisa, que tiene una voz que es látigo y que es brisa al mismo tiempo. También Arturo Pavón. Tendremos... no sé si decirlo ahora, lo reservo para un poquito más tarde. Cuando tú quieras, lo dices. Hay una sorpresa muy grande. Por favor, quédense ustedes ahí, porque tres generaciones, de algún modo, van a estar aquí presentes, tres generaciones, bajo el manto protector, bajo la inspiración, de nuevo es oportuno utilizar la palabra de Manolo Caracol. Ahora, yo querría, justamente cuando hablamos de Manolo Caracol, referirme a una de sus muchas cosas importantes, a uno de los hitos en su carrera. Fue la película La niña de la venta. La niña de la venta, yo creo que merece justamente ese calificativo de punto culminante en la historia de Manolo Caracol, puesto que supuso la ruptura del tándem con Lola Flores. Tenemos en una exclusiva para los oyentes y espectadores de Antena 3 Televisión un cachito, un retazo de esa película La niña de la venta, con Manolo Caracol, con ustedes. Por la vereda del Monte Carvario, por la fatiga de nuestro Señor, llevando a cuesta la cruz de un malfario, voy caminando con mi dolor. Lunitas de plomo atao, quítame esta pena que me tormenta y me mata, como la angustia de una condena. Santo Dios del cielo, ¿qué va a ser de mi vida? Dame tu consuelo, que quiero vivir. Viví para solo ser esta mujer buena. ¿Qué será si me llega la muerte, mi tormento, mi cruz y mi condena? Una mujer muy ligada al mundo del toro y, por supuesto, también muy vinculada al mundo del baile. De la copla nuestra. Nos quedamos con ella, nos quedamos con Maleni
Loreto. Maleni, que un día, después de haber estado bailando en Los Canasteros y, bueno, en otros muchos sitios, con la compañía de Manolo Caracol, sí, decidió dejar todo eso porque se enamoró. Porque me enamoré. Como se enamoró. Como todo el mundo. La dulce niña que yo quería se enamoró. Vale. ¿Te enamoraste de un torero? Me enamoré de un torero. Ya está. Y después, nada, muy bien. Ha sido madre de una rubia preciosa que hay ahí, que se llama, ¿cómo se llama tu hija? Se llama Pilar. Pilar, y de Julito Aparicio. Y Julio Aparicio. Que tuvimos ocasión de entrevistarlo aquí recientemente. Exacto, y que otro día vendrá, porque como es su, ahora mismo está en su descanso, sí, pues claro, lo que quiere es viajar. Ya. Y no sabemos ni dónde está ni nada. Y se voy y voy. Con alguna novia estará. Con alguna novia estará. Normal. 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 Oye, Maleni, ¿por qué has vuelto a bailar? Pues yo debía de estar haciendo el crochet en mi casa. Pero yo después de haber bailado tantísimo como he bailado, porque he estado bailando desde que tenía 14 años, sí, pues yo no, la verdad, yo ya mis hijos están crecidos, están muy guapos, mi hijo toreando, mis hijas estudiando, otra también que es modelo, y yo el crochet no lo quiero. Yo lo que me gusta es bailar. Y ahora que nadie se mete en nada, mi marido tampoco me hace ni caso, ¿cómo? Pues yo digo, pues a bailar. Además, muchas gracias. Además pasa otra cosa, que voy al médico. Mire usted, usted lo que tiene es reuma. Digo, bueno, ¿y qué hago? Dice, ¿usted baile? Encima me dice que baile. Entonces, o sea, que bailas por prescripción facultativa. Sí, un poquito. ¿Eh? Y otro porque me gusta a mí. Muy bien. Pues vamos a verte y a verte bailar. ¿Qué podría ser, por ejemplo, en este reencuentro tuyo con el público, Maleni? Pues mira, yo creo que hoy hay una persona que nos está viendo desde el cielo, ¿eh? Y yo creo que él es el que ha querido que yo venga hoy aquí a bailar, que se llama Manuel Caracol. Te besa tu lágrima pura como una promesa de buena aventura. La niña de fuego te llama la gente y te están dejando que muera la sed. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego, dentro de mi alma yo tengo una fuente para que tu culpa se incline a mí. Ay, niña de fuego, ay, niña. Y el cariño siempre
porque te sigo queriendo con todos mis cinco sentidos. Si tú me estás ofendiendo y en otras fuentes sin sol y sin lucero, el querer de esa mujer valga me dio, y otra el loquito. Que no Luisa. Oye, yo estoy tan a gustito. Antes me he ido, pero ¿por qué no me hacéis un sitio por aquí, hombre? Porque está con un clima tan bonito. Muchas gracias. ¿Conoces a esta? Bueno, después hablamos de esta muchacha que hay aquí a mi lado. Y a ver, Elena, por favor, ven acá. Elena, un aplauso para nuestra compañera Elena. Gracias. Gracias. Porque la fiesta, el espectáculo continúa con Antonio Canales. Antonio, buenas noches. Buenas noches. Dice él. Dice, o algo así me ha parecido oír a mí, que es un viejo de 27 años, 26 años. 29 años. 29 años, que tiene mucha experiencia ya en esto del baile, Antonio. Pues sí. Empezaste chiquitito. Llevo mucho tiempo. En Sevilla. ¿Y has conseguido muchas cosas o pocas para lo que tú desearías? Hombre, siempre un artista se exige cada día más y en verdad han sido pocas, pero vamos, han sido muchas, en verdad han sido muchas. Tienes esa sonrisa de niño bueno, Antonio Canales, que está estrenando además una emoción nueva. En los ensayos se le iban cayendo monedas por todas partes. Yo pensé, este parece que tiene madera de empresario, pero de empresario que tal vez no sabe guardar bien sus caudales. Pues sí, porque la verdad los artistas no andamos muy pendientes de esas cosas, siempre son otras terceras personas o segundas las que lo llevan, pero
pero no me importa mucho, me importa el arte, no me importa mucho hoy día. Acabas de crear tu compañía, Antonio, estás muy contento con eso ahora. Pues sí, acabo de acabar mi compañía, que hemos debutado también en el extranjero ya, ¿sí? Y ahora estamos haciendo giras por España y estoy muy contento, muy animado. Bueno, pues anímanos entonces tú a nosotros ahora, ¿con qué podría ser? Pues voy a bailar un poco porque creo que esta noche es especial, es para el padre... Para toda la sala, pero yo en el fondo quiero darle un poquito de ese corazón a esa persona que creo que desde ahí está con nosotros y que es alguien muy importante en el flamenco, de esos grandes personajes que eso es lo que necesitamos así. Pues venga, no se hable más, a bailar y a emocionarnos a todos. Antonio Canales. Thank you.
haciendo uso de unos privilegios que no tengo en realidad, voy a aprovechar esta oportunidad porque de no hacerlo me arrepentiría toda mi vida. Haber estado compartiendo escenario con Luisa Ortega y con Arturo Pavón y no hacer algo, vibrar, crear con ellos una emoción, pues sería como un pecado gravísimo para mí. Arturo, por favor, deja que tus manos vuelen mientras yo digo cualquier cosita, no sé. Por ejemplo, cierra la ventana. Ya despunta el alba y no quiero amarte con la luz del día. Un presentimiento, algo que respiro como una amenaza que llega en el viento. Tú vas a dejarme. Después de esta noche tú vas a dejarme, ya no serás mía. Cierra la ventana. Que el mundo se pare, que no pase el tiempo, que no llegue el día. Espera un momento, déjame abrazarte. Dame otro motivo para no olvidarte. Espera un momento que quiero explicarte que sin ti no vivo. Que me falta el aire. Cierra la ventana. Perdón, ha sido una pequeña expansión sentimental. Ahora me voy a colocar ahí en la primera fila del patio de butacas porque no me quiero perder lo que viene. Y lo que viene es la presentación absoluta de la tercera hija de Luisa Ortega y de Arturo Pavón. Está Soraya, está Salomé, que canta flamenco. ¿Cómo canta Salomé? Ojalá que pronto tenga el ánimo dispuesto para venir a demostrarlo a cámara abierta. Y la tercera, la más chiquitita y también la más mandona. Señoras y señores, les dejo con la tercera hija, repito, de Luisa Ortega y de Arturo Pavón, Jordana. ¡Quiere venir a vender!
Santana, felicidades. Felicidades. 20 años y dedicada en cuerpo y alma. Ahora a ver si podemos hablar. Ahora ya. Ahora ya sí. Cuando coja aire. Yo les decía a ustedes que es más mandona Jordana. Decíamos, antes de bailar, a mí no me hables, que yo tengo que concentrarme. ¿Eh? Que lo he organizado todo, he llegado y lo he organizado todo. Y a ver los claveles, que quiten los claveles, que no puede bailar Antonio Canales. Y el sudor, y que le quiten el sudor a Caparrós. Está pendiente de todos nosotros. Jordana, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Te vas a cambiar? Bueno, entonces. Te esperamos aquí, ¿eh? Adelante, otro aplauso para Jordana, por favor. Aprovecho que se queda libre la silla de Jordana y me quedo aquí para verte cantar de nuevo, Luisa, ¿eh? ¿Puede ser? Hay una sorpresa, por favor, no se vayan ustedes, porque estos hijos de Luisa y de Arturo, estos nietos de Manolo Caracol, tienen una gran cantidad de cosas dentro. Por cierto, que llevando toda esa herencia, debe ser muy fácil aprender, ¿verdad? ¿Jordana aprende rápido o no? Bueno, aprender siempre hay que aprender. Ahora, hay que nacer. El artista nace y luego se hace. De vuestras tres hijas, yo he hablado de lo bien que canta Salomé. ¿Soraya no canta ni baila? ¿Que si no baila Soraya? Todas las discípulas que hay aquí de Soraya lo pueden decir. ¿Baila Soraya? Bueno, pues tendremos que dedicarle una especial a ella sola, ¿no? Bueno. Una noche de estas. Una noche de estas, cuando tú quieras. Luisa, vamos a ver, ¿qué vais a hacer ahora? ¿O qué tema vas a ofrecernos? Bueno, pues ahora voy a hacer un tema con Arturo, que es por Sigrilla, y se llama Sin Remedio. Venga, así estamos nosotros, Sin Remedio, con vosotros esta noche. Thank you.
paso. Querida Luisa, Arturo, que llama Antonio Canales, por favor, también a primer plano, Antonio. Falta, parece que hemos llegado al momento culminante, y es así, pero falta la sorpresa que yo les anunciaba a ustedes antes. Y es que Jordana, con sus 20 hermosísimos años, también canta, y lo va a demostrar ahora, Luisa. ¿Canta como quién? ¿A quién recuerda Jordana cantando? ¿A su abuelo, a su madre? ¿A quién? A su padre. ¿A su padre? Es verdad, porque no te hemos ido a cantar todavía a ti esta noche, Arturo. No, Jordana no, no los recuerda a nadie. Los recuerda en su raza, en su forma de sentir y en su forma de expresarse. Pero su cante es diferente. Es de esta época que, aunque se hace igual que antes, pero es distinto. Bueno, de cualquier modo, vamos a verlo y vamos a oírlo ahora. Porque, Jordana, por favor. ¿Preparada? ¿Es la primera vez que cantas ante las cámaras de televisión? La primera. ¿Estás nerviosa? No. No, tranquila, no, cantando con mi madre. Ya, tranquila. Y siendo acompañada por tu padre, que dirige la orquesta maravillosa de Quédate con la Copla y vuestro grupo, pues venga, os dejamos punto y final a una edición inolvidable de Quédate con la Copla. En la raya los Montalvos